pocos temas hay más terroríficos, pero a la vez interesantes, que las historias de fantasmas. Cada esquina de Lima nos cuenta algo, pues sus rincones y edificaciones albergan historias que pueden maravillarnos, o también perturbarnos. Lugares de energías psíquicas muy turbias donde se cree gobierna una profunda y hostil actividad espiritual, hay muchos. Desde hospitales abandonados hasta cementerios con tumbas cuyos guardianes advierten nuestra presencia, pasando por castillos, incluso huacas ancestrales. Pero estemos de acuerdo en que el lugar clásico y por excelencia para este tipo de temática, y que, por lo general, ocultan una enorme variedad de misterios, son sin lugar a dudas las casas. Y lo que se transmite particularmente de la Casa Matusita en el centro histórico de Lima, da por sentado que este mundo, de manera racional o no, es más interesante de lo que sospechamos. Yo cuando estaba joven escuchaba de que penaba bastante y daban una cantidad de plata a la persona que se quedaba a dormir una noche ahí. Me acuerdo que este periodista, no sé cómo se apellidaba, y se quedó y se volvió loco ahí. Qué inventadita esa casa, nadie quería pasarla la noche ahí porque penaba demasiado. Sentía cadenas, que se rompían las cosas, pasos, risas. Y acá estaba deshabitada. Años y años, y hasta ahorita la Casa Matusita está deshabitada. Sobre la Casa Matusita siempre se ha hablado bastante. En realidad yo me acuerdo que de chivolo mi viejo me contaba historias que en esa casa estaba deshabitada porque en realidad habían habido asesinatos. Creo que vivía una familia japonesa o algo así me había comentado mi papá, y siempre también mis vecinos comentaban, todos decían lo mismo, que había un asesinato o que había habido un asesinato y que una familia japonesa había vivido allí y no sé qué, 8 cuartos, ¿no? Pero eso es lo que siempre al menos yo he escuchado, ¿no? Uno de esos patas así que le gusta leer, enterarse de varias cosas, tú sabes. El tema está en que ese pata me contó que todo lo que se hablaba de la Casa Matusita no era verdad, en realidad había sido tramado, había sido construido, había sido un mito, porque al frente se situaba, dice, la embajada de qué país era, creo que era de Estados Unidos. Entonces, a manera de estrategia militar, crearon esa leyenda, empezaron a hablarlo y a conversarlo, y ya, pues, la gente también media c***a y empezó a creer, pues, ¿no? También supe de un reportaje donde los mismos dueños de la casa fueron entrevistados por la tele, creo que fue Canal 5, Canal 2, no me acuerdo. En ese reportaje se ve que ellos explican, molestos, que en realidad no había ninguna leyenda ni nada por el estilo. Incluso el señor sacó una galería de fotos donde se enseñaba el árbol genealógico de los dueños de la casa y todo lo demás, ¿no? Dando a entender que no había ningún misterio. Pero ya cada quien decide en qué creer. Eso es todo lo que sé, espero haberte ayudado. Esta casa fue construida a fines del año 1800. Uh-huh. Mi abuelo la compró en el año 1924. Uh-huh. Y se la compró a un señor Francisco de Alvarado Torne. Cuando el equipo de reporteros, junto a los dueños, estaban dentro de la casa grabando, la señora se separa del grupo y algo curioso sucede en aquel momento. Somos qué persona. ¿Qué pasó? Un pájaro. ¿Cómo se llamará? ¡Qué miedo, por Dios! Ya ves que pasan cosas raras. Un gallinazo, era un gallinazo. ¿Dónde estaba? Ahora veamos su actitud horas antes. Yo estoy harta,
porque están creando en niños y en jóvenes temores que no existen realmente. Pero es un mito por urbano. Favor, ya paren con esto, paren con estas películas, paren con estos mitos, que no es cierto, no es cierto. Es una propiedad que ha sido ocupada por gente honorable, que ha vivido ahí, ha sido muy feliz. Son la familia Andrade Fernández, han tenido 5 hijos. Luego han estado como depósito, por eso ha estado cerrada. No ha sido una casa que está cerrada porque es fantástica. No es así. ¿Por qué la señora Macías tuvo esa reacción en la casa si horas antes sostenía a rajatabla que todo lo comentado acerca de la casa Matusita eran tan solo habladurías? ¿Habrá sido su gestión? ¿Ustedes qué piensan? En un comienzo teníamos un guardián que los fines de semana se pegaba a sus buenas borracheras. Entonces subía a medianoche y ya no había luz en la casa. Subía tropezándose a medianoche, abría una puerta de reja que estaba a la mitad de la escalera, que tenía una cadena, y el hombre subía arrastrando la cadena hasta su dormitorio. Entonces subía con un farol y los muchachos en la calle, pues, mira, hay luz, están penando, están los fantasmas, tiraban piedras, terminaron rompiendo todas las lunas de todas las ventanas. Bueno, y el hombre salía molesto, decía, ahí está el fantasma, ahí está el fantasma. A mediados del siglo XX, muchos extranjeros optaron por invertir en suelo peruano. Entre otros, desde Japón llegó Hideo Matsushita, quien fundó la conocida ferretería Matusita, dedicada a la venta de materiales de construcción. El empresario nipón, además de fundar su empresa de productos plásticos, fue también uno de los principales representantes de la marca National en el Perú. Posteriormente, cuando se encontraba en expansión, la empresa alquiló el local ubicado en la esquina de la Avenida España para sus operaciones, dejando sin querer el nombre a la casa, y pese a que ya no se encuentra allí desde hace mucho tiempo, la gente la conoce hasta nuestros días como la Casa Matusita. Humberto Vilches Vera fue un locutor del programa radial Los Fantasmas se Divierten, un coloquio con el público a través del teléfono en Radio América y luego Radio Central entre la década de los 50 y 60. Un domingo en vivo, Vilches Vera hizo un anuncio que estremeció al público. Dijo a todas voces que entraría a la Casa Matusita. Esto desató cierta histeria colectiva y llamó la atención de la ciudad y gran parte del país. De pronto sucedieron hechos confusos que no se esclarecieron y Humberto Vilches Vera desapareció. La especulación corrió a velocidad de vértigo y se decía que los fantasmas lo habían vuelto loco y que el locutor había pasado una noche en la Casa Matusita y esa osadía le había costado la cordura. Años más tarde, en 1990, Humberto Vilches Vera publicó una novela llamada El Cazador de Fantasmas, donde reveló que jamás había entrado. Solo lo hice porque necesitábamos creer en algo, sentenció. Otra anécdota épica estuvo a cargo de Mario Álvarez, quien fue candidato por el Partido de Perú Posible y en un intento de ganar popularidad entró a la Casa Matusita. Bastante miedo, bastante ruidos extraños han habido, ¿eh? Pero o sea que hay algo de cierto en la leyenda. Sí hay algo, bastante cosas de cierta, porque sí hay bullas, pisadas, caminadas, hasta un chico sonidos de cadena. No, llanto de niños he escuchado, llanto de niños he escuchado. A pesar de lo declarado, el candidato no pudo demostrar que existían los fantasmas, pero algo que sí fue muy real fue la denuncia que los dueños de la casa le pusieron por entrar sin permiso. Hemos escuchado algunas voces provenientes de los rincones de la ciudad, ciudadanos como usted y como yo. Hemos recordado algunas anécdotas que bien pueden ponerse a discusión. Incluso hemos escuchado la versión de los propios dueños del recinto. Sin embargo, esto explica muy bien el origen de la casa, pero no el origen del mito. Este año, el Perú cruzó el bicentenario y la Casa Matusita ha sido testigo de los grandes cambios de la urbe limeña.
así como cuando llegó el alumbrado público a Lima y desapareció la oscuridad y con ella las historias de almas, carrozas que penan y procesiones de la muerte, las historias que se contaban sobre la casa Matusita han sucumbido inevitablemente ante los extraordinarios cambios tecnológicos propios del siglo XXI. Se han escrito ya cuentos, novelas, incluso se han filmado películas. Sin embargo, antes de que la leyenda desaparezca en su totalidad y sea sepultada bajo los pulgares, queremos ofrecer una teoría sobre el origen de tanto misterio. Tras recoger las versiones superficiales que circunscriben el tema, decidimos profundizar el foco de investigación en el área donde se había erigido el inmueble, y el resultado fue que la zona, ya con anterioridad, venía siendo un lugar de crímenes y castigos, de quejas y también de lamentos. Durante el gobierno de Ramón Castilla, en 1862, cuando aún no existía la casa ni ambas avenidas, estaba ubicado el primer sistema carcelario de Lima, frente a donde más adelante se ubicaría la vivienda. En las inmediaciones del antiguo panóptico se ubicaron cuartos de interrogatorio y salones de tortura que por inercia nos trae a la mente imágenes de lamento. Y si eso no fuera suficiente, la actual ubicación de la casa en la época colonial estaba muy cerca de las murallas que rodeaban a la ciudad, zonas que eran algo marginales y de escasa vigilancia, lo que sirve como combustible para los de mente más inquieta. En un artículo extraído del catálogo de mapas y planos de la Biblioteca Nacional del Perú, se relata que en los alrededores de 1870 se encargó la destrucción de las murallas y la urbanización de la ciudad a Enrique Meix, quien de paso figura como el primer propietario del lugar. En 1880, cuando Perú afrontaba la guerra con Chile, la propiedad pasó a manos de Matías Huamán y José Bertelo. En 1881, Lima es ocupada por el Ejército del Sur y la ciudad estuvo bajo administración chilena. Durante aquel tiempo, muchas viviendas con el pasar de los meses se convirtieron en cuarteles, centros de abastecimiento y también en espacios cerrados para torturas, castigos y confesiones. En 1922, tras el centenario de la independencia, la propiedad pasó a manos de Juan Andrade Fernández y ha pertenecido a la familia desde entonces. Los descendientes fueron quienes concedieron la entrevista a la prensa que acaban de ver hace unos minutos. En una oportunidad, en el diario El Comercio, se publicó una entrevista al antiguo trabajador de la corporación Matusita, Javier Aída,
quien contó que en 1953, al encontrarse en la búsqueda de un local para las operaciones de la empresa en mención, llegó al cruce de la avenida Garcilaso con España, diciendo que el personal de seguridad le había advertido que esa zona era vórtice de energías oscuras debido a una serie de asesinatos acaecidos cerca. Por otro lado, se cuenta que vivieron unos japoneses que fueron protagonistas de suicidios, asesinatos inenarrables. Sin embargo, esto fue desmentido por los propios dueños de la casa en el reportaje. Lo que sí es cierto es que sí hubo un aquelarre que involucró a unos japoneses años atrás, pero no fue en la casa, sucedió en las inmediaciones del lugar. Se trató del ciudadano japonés Mamoru Shimizu, quien en 1944 asesinó a 7 integrantes de su propia familia en el jirón Tingo María. Es probable que este acontecimiento haya catapultado con fuerza la creencia de que en la zona existe una energía oscura como producto de alguna maquinación diabólica que envuelve a sus víctimas en un horrible viaje demencial de desfiguración y muerte. Y ya para aquel entonces, la leyenda se había expandido tanto que cada ciudadano limeño hizo lo suyo al transmitir oralmente los presuntos hechos ocurridos en la famosa Casa Matusita. Tanto así que muchos hemos crecido escuchando la leyenda, con algunas variaciones, pero la misma al fin y al cabo. Pese a que han quedado registrados más de una, como la procesión de ánimas de San Agustín en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, o la de los espantos y duendes de la calle del Pacae, actual cuadra 9 del jirón Carabaya, descritas por el tarmeño José Gálvez en su libro Una Lima que se va. Y ni qué decir de la carroza de Zavala, el coche espectral de donde salía una mano huesuda que se cargaba a quienes andaban solos por las vacías y fantasmales calles nocturnas de Lima. Sin embargo, unos peldaños más abajo, allá al fondo de las escaleras, se sitúa la leyenda de la casa limeña más terrorífica por antonomasia, y esperamos que este corto haya servido como registro para que de alguna manera forme parte de esa mística que dibuja la cultura popular y que se cristaliza en cada esquina de nuestra ciudad. ¿Y tú? ¿Dicen fantasmas? Ha 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 ha!